Ahora es un Pokémon bastante interesante con Ala Mortífera y Terra Viva. Que de hecho... De hecho igual se viene al puto equipo más adelante para rotar con Jonakles seguramente. Vale, así que vamos a empezar ya 100% porque me he tirado 20 putos minutazos aquí entre resumen y mierdas. Y me están hablando por... Ah, vale, nada, esto no es nada. Vamos a continuar por abajo. Hice uno de los combates contra entrenador de que estaba por la ruta de arriba. Y creo que nada más así raro. Creo que cogí un par de objetos, pero bueno, eso ya lo veremos en el resumen. ¿Este combate lo puedo evitar? Sí. Hice este combate también por aquí. Sabía yo que se me olvidaba algo. Hostia, qué hijo de puta. Dirling, es la primera vez que veo este puto Pokémon. Abrimos con Luxray. Intimidamos, sí, vamos a hacerle. Tiene pinta de ser tipo normal o tipo hada o algo así. Así que yo digo que con un sable místico debería caer easy peasy. Por cierto, se me está olvidando, al configurar nuevo equipo tengo que... Perfecto. Tengo que equipar los cristales Z, así que lo voy a hacer justo detrás de este combate. Y el buen Torotec, que si antes siendo Luxio era bueno, ahora siendo Luxray es mucho mejor. Vale, vamos a equipar esos cristales Z. Sobre todo porque el Luxray ahora tiene el ataque, ¿cómo era? Erupto o algo así, que necesita comerse una valla para poder utilizarlo. Ahí está, Erupto. Así que creo que a Luxray... Joder, es que lo de que tenga que comerse una valla cada vez es un poco una putada. Igual le pongo un cristal Z y a tomar por culo. Vale, vamos a la bolsa. ¿Qué estilazo, no vende? Me gusta el traje. A mí no demasiado. De hecho, le he comprado bastante ropa, lo cual me va a penalizar en el alto mando, porque me he gastado el dinero y en el alto mando, justo antes del alto mando, se pueden comprar pociones. Y le he comprado bastante ropita, al final me he decantado por este modelito. Me faltan los zapatos que están en la siguiente ciudad. Es que lo importante de, no es el lock, es el modelito de, vale, del personaje. Tengo mucho cuidado con y justo, porque... puto con Pokémon, llevo media hora hablando de mis mierdas sin puto jugar. A ver, que lea el chat. No pases de mí o te chupo el pito. No pases de mí o te chupo el pito. Espera, espera, justo iba a leer ahora. Vendel, eso no lo he oído, lo de Vendel del pito largo. ¿Ha sonado, gente? Hostia, un puto Nielego. Un segundito, gente, que esto es un puto ultraente. Creo que era tipo roca y algo más. No recuerdo el segundo tipo, pero... Roca veneno. Entonces, cabezazo Zen. Y está intimidado. Meteorobola. Vamos a poner un turbo. Ya empezamos con el legendario Mega Ultra Entelock. Con este Nielego así de primeras, porque sí. Porque se lo puede permitir el puto juego. Ya me empiezan a joder. Y se me había olvidado desactivar el repartir experiencia, que creo que hasta me puedo permitir dejarlo activado. Vamos a leer por aquí un poquito. Me gusta el traje que guarda el Luxray Erupto. Encima es un ataque que solo puede utilizar si tiene equipada una valla y se la come. O sea, solo la puede utilizar una vez. Tiene poder 120, que por eso se lo he enseñado, pero igual no me renta una puta basura. Lo malo es que no tengo muchos ataques de tipo veneno, por eso se lo enseñé, pero ese requisito es demasiado restrictivo. A ver, jaja, no veas que en el bolso vende el rey de la moda, parece un seto gigante. ¿Quién parece un seto gigante? Vale, vamos a... Le estoy hablando demasiado cerca del puto micro. Vamos a desactivar el repartir de experiencia antes de que se me olvide. Y vamos a dar los movimientos Z. A ver, el aerostal lo tiene equipado Clawitzer con ese aerochorro. El Lizastal se va a ir para... Igual cuando tengas el cristal Z de veneno se lo puedes poner a Luxray. También, lo malo es el requisito que me jode bastante. A ver, el Pirostal se lo va a llevar... Lo tiene equipado, vale. Fitostal. Acrobat le tengo que dar alguno 100%. Lo que no sé es cuál darle. Le voy a dar el Litostal Z. Y creo que... A ver, el Pirostal lo tiene Jonakles. El Litostal lo tiene Crobat. El Fitostal no lo tiene nadie, pero ya se lo he dado, vale. El Pirostal, el Hidrostal lo tiene Tyrex, el Aerostal lo tiene Clawitzer y a este, y al Luxray, a nuestro Tech, le vamos a dar una valla. Lo único que no conozco las vallas porque no las he utilizado nunca, siempre han estado aquí de adorno. Así que yo que sé, esta misma, la valla naranja, se la vamos a dar a Tech para que pueda usar su puta habilidad y a tomar por culo. A ver, el personaje parece un seto gigante. ¿Cuál? ¿El mío? Mi personaje parece un puto seto gigante. No sé a qué te refieres, loco. Igual cuando... vale, eso ya está. Y vamos a hacer el siguiente combate. Esta no es entrenadora. Joven, está claro que está llevando a cabo el reconocimiento. No me digas. Oh, me acaba de curar. What the fuck, no sabía que esa pava curaba. Oh, shit.
Vale, vamos a hacer este combate. Metagross. Vale, era el mega el legendario mega ultraente lock. Y esto es un semi-legendario, o sea que más o menos entra en la categoría. A ver, que el follen justo no lo podemos intimidar. Este Pokémon era acero psíquico, si no recuerdo mal. Entonces un giro build debería afectarle. Y debería ser llamado... ¡Oh! Muy rápido he hablado yo. He hablado de semi-legendario, pero es un semi-legendario con Mega. Cojonudo. Ya está el puto juego jodiéndome, como siempre. Me voy a poner más lejos para no petar el puto micro. Aunque se me va a ver muy chungo. El Megalock. Es que, buah, siempre pasa. Lo bueno es que he elegido bien el ataque. Lo malo es que no le quito una puta mierda y no le he podido intimidar. Así que vamos a repetir con esto. A ver. ¿Qué ha pasado? No he visto qué ataque me ha tirado, pero creo que no me ha matado, ¿no? Habrá usado algún aullido o algo así. Vale, sale nuestro Agumon. Acércate al micro, que no es mi pito. ¡Qué cabrón! Hombre, si fuera tu pito, sería un pito con una cabeza algo extraña, porque mira... Bueno, vamos a parar de eso. A ver, Metagross, tijera X. Gruñido, vaya mierda, cariño. No le quito mucho. Ah, vale, porque es acero también. Si fuera solo psíquico, le estaría quitando todo. Me gusta, lo malo es que me gusta hacer mucho esa mierda. De hecho, tenía una carta para que si la utilizabais, os decía cualquier frase de forma para el canal, por eso tengo que ponerle más 18. Revivir máximo. ¡Oh, qué útil! No me sirve para puto nada. ¿Aquí hay algún objeto? No. Vale, vamos a ver qué llevo primero. No puedo con esto. Buah, lo malo es que no lo voy a hacer mucho. Por eso quité la carta, porque digo, buah, al final se me va a ir de las manos esto algún día. Se me va a ir mucho de las manos. No te preocupes que no te reportamos a saber. A saber, vale, en esta ruta ya capturé, no recuerdo cuál, pero sé que capturé, así que este es el último de los que no sé qué, o no, no sé. Vamos a hacer, bueno, vamos a saltar el combate, que lo follen. Este creo que es obligatorio. Así que vamos a pelear contra los del Team Skull. Vamos a ver qué me sacan. Y voy a empezar a avanzar un poco con el juego, que ya he hecho un poco la mierda. Y lo suyo sería avanzar hasta el siguiente cajuna, más o menos. A Charizard, claro, y tendrá Mega, porque esto es el puto Megalock. En serio, me están puto baz... ¿he puesto a Jonacles de primeras? No recuerdo haberlo puesto. ¿O es que me han matado a alguien y no lo he visto? Con el turbo, no me han matado a nadie. No recuerdo haber puesto a Jonacles de primeras, pero bueno, está bien puesto. Charizard al 29, o sea que no me he pasado demasiado a entrenar. El poder Z que tengo es de fuego. Le voy a hacer ladrón a ver si tiene alguna puta mega piedra, aunque yo ya tengo un Charizard y no tenía danza de despertar. Y no tenía ningún objeto equipado cuando lo capturé. Y todos son iguales, así que no va a tener ningún objeto equipado. Ladrón, le quita más de la mitad. Tenemos buen ataque físico con el bueno de Jonacles. Así que este acabe, combate se acaba ya. Y por primera vez, bueno, por primera vez no, porque han sido 3 o 4 Mega Pidgeots. Van ya varios Mega Charizards, pero este Charizard no tiene Mega Piedra. Es rarísimo, pero bueno, no tiene Mega Piedra, así que no me voy a quejar. El resto de Charizards que han salido en el Lock sí que tenían Mega Piedra. A ver. Hola, no te conozco, pero me caes bien. Seguir. What the fuck. Wow, muy bueno, bueno, hemos mordido el polvo. Va, que no voy a leer al puto Team Skull. Me dan puto seda. ¿Otro combate? ¿En serio? Vale, no ha sido Mega Charizard, pero ya sabéis, el Mega Super Ultra Legendario Lock. Todos los putos entrenadores tienen legendarios, todos los putos entrenadores tienen Megas, Ultraentes o lo que sea, y ese nombre no me suena. Ah, es la última evolución del que podía haber escogido yo de inicial. Que elegisteis a Squirtle y se llevó un voto menos el... No recuerdo cómo se llama la primera evolución de este. Pero creo que era planta psíquico o psíquico puro. Era psíquico puro. O sea, ladrón iba a tomar por culo. Y debería caer 100%. Vale, el bueno de Jonacles metiendo casi one shot aullido. Eso hacía que cambiar de Pokémon... No, era otro. No recuerdo bien. Vale, que le follen, le vamos a meter un ladrón y se va a ir al puto pozo. A ver. Muy buenas, tío. Vic, ¿a qué te refieres con 7 vidas en el título de la descripción del vídeo? Vale, me refiero a que este juego está randomizado, o sea, todos los Pokémon son aleatorios, los entrenadores son aleatorios, los Pokémon que me salen en las hierbas son aleatorios, los Pokémon que puedo capturar son aleatorios, las reglas de un Nuzlocke. Y lo de las vidas son las reglas del Hardlock. Tengo 10 vidas. Si me matan 10 Pokémon... la serie se acaba completamente ahí y pierdo directamente la partida. O sea, y a mí me quedan 7. Empecé con 10 y me quedan 7. O sea, si me matan a 7 Pokémon más, pierdo para siempre el lock y no puedo continuar.
O sea que me lo tengo que tomar muy en serio para que no me palmen nadie más y poder continuar la serie. Porque si me palman 7 más, tengo que acabar la serie directamente. A ver, creo que su límite de vida, ya lo explico. Eso es. Ahí está, ahí te lo dice Middle Monster. Es justo lo que dice él. Es un límite de vidas porque estoy jugando con reglas de Random Lock y de Hard Lock. Vale, me están hablando aquí de la liga más que tiempo creo con la serie y vas mucho mejor que yo con la mía, jajajaja. Hombre, llevo como 5 o 6 streams ya. Y aparte me estás ayudando tú muchísimo. Si no fuera por ti, no seguiría vivo en esta serie. O sea que... Vende, enséñame un pezón. Me habéis distraído de la hostia. Me voy un momento y me encuentro esta conversación, LOL. Sí, sí, y me parece que va a ser algo habitual en el puto canal. ¿A dónde cojones tengo que ir, gente? No sé qué hacer con mi vida ya. Me pone que la banderita está por la izquierda, pero no sé exactamente qué cojones tengo que hacer por la izquierda porque no podía avanzar por ningún sitio. A ver si me estoy saltando algo de chat. Cluchulu está que lo flipa por aquí. Tienes que ir a un sitio donde te pueda chupar el pito. ¿A un sitio por donde me puedas chupar el pito? Pues... A ver... No sé, si vuela con tu Charizard a Madrid Sur y ahí yo qué sé. Bueno, te puedes coger la línea C3, es el peor tren del puto Madrid, pero bueno. Puedes mirar en la parada a qué hora pasa el... Ah, ¿en serio tengo que mirar a qué...? ¿What? No recuerdo esto y me pasa el juego. Ah, vale, pues ya estamos en el pico Júculo en esta mierda. A ver. Es que está Surgon. De hecho, me pone muy nervioso Surgon siempre y se me nota un montón. Típico stream de Pokémon donde un seguidor te quita... La heterosexualidad al streamer. Bueno, si es, tendré que ir a Madrid a chuparte el pito. Si es Surgon es entendible. Pero yo qué sé. Puedes capturar aquí, ¿no? Sí, de hecho sí. En pico Joculani puedo capturar. Así que creo que si es buen Pokémon se lo va a llevar Cluchulu. Que lo que he dicho anteriormente, antes cuando había menos gente, es una streamer que conocí ayer en el canal de mi colega Deku. Y me cayó bastante bien, me contó que estaba empezando y demás. Así que todo apoyo que le podamos dar, luego me parece que va a abrir stream. Así que cualquier apoyo que le podáis dar estará cojonudo, gente. Y se me había olvidado que esto es la siguiente prueba. Se me había olvidado que era la prueba de los Charjabug. Así que voy a hacer patente mi retraso mental con una prueba en la que voy a fracasar. El Pokémon dominante, ahora que estoy recordando, era un Bicabolt. Pero ahora está randomizado, así que a saber cuál me saldrá. Y creo que para la prueba no vamos a abrir con Genacles porque no quiero que muera. Vamos a... Bueno, ahora va a parecer que cualquiera con el que abra me va a dar igual que muera. Pero vamos a abrir con un Pokémon más versátil que va a ser o Surgon o Clowncher, el Agumon. O puedo intimidar directamente con Luxray. Vamos a abrir con Tech para intimidar a lo que me salga. A ver, ¿quién menciona al Broccoli Uke? Digo, al Naruto Verde, si no, what the fuck. No sé si hacer stream, se me corta la luz cada 20 minutos. Vale, pues si ves que te tira bien y tal, luego avísame si estás en directo y te hago la raid o me mando allí, aunque no tenga la raid, mando allí a gentecilla y me paso yo a... y te hago la buena promo por aquí por Twitter. A ver, yo la seguí antes. Muchísimas gracias, Jonacles, es el puto amo, loco. Vale, ahí sé que había un objeto detrás del bus, pero joder, esta zona ya solo me la he pasado una vez hace año y pico y ya no la recuerdo al 100%. Tampoco recuerdo exactamente la prueba, sé que había Charjabugs. Me recordaba a Gumon lanzando llamas bebé, no chorros de agua. Además que sí, tío. Que por cierto, vamos a... Creo... No lo tengo puesto ya, lo tengo que volver a poner. El spam de Metal Hostal Z, ¿me lo dan así de gratis? ¿El Metal Hostal?